La nueva película de Mortal Kombat revela los fatalities y más novedades. Sangre y Gore. Publicado el 15 de enero de 2021 a las 17:20. Se han publicado nuevos detalles e imágenes de la próxima y esperada película de Mortal Kombat, que debutará en los cines y en HBO Max en abril de este año 2021. Entertainment Weekly ha ofrecido a los fans una mirada más cercana a la película con clasificación R, que presenta un elenco de luchadores feroces, incluidos Mecat Brooks como Jackson Jax Briggs, Chinan como Shang Tsung, Hiroyuki Sanada como Scorpion, Joe Taslim como Sub-Zero, Tadanobu Asano como Raiden, Ludie Lin como Liu Kang, Sissy Stringer como Milena, Josh Lawson como Kano, Jessica McNamee como Sonya Blade, Max Juan como Lung Lao Max y Louis Tan como un personaje llamado Cole. Podéis ver algunas de estas imágenes juntas en el siguiente tweet de arroba Nibellon. En el reinicio de la película Mortal Kombat, Tan interpretará a Cole Young, un luchador de MMA fracasado que lleva una marca de nacimiento en forma del símbolo de Mortal Kombat en su pecho. Esta misteriosa marca lo impulsa a un viaje con Sonya Blade, quien lo lleva al templo de un atronador dios anciano conocido como Lord Raiden, donde entra en contacto con un grupo de luchadores altamente capacitados. Cuando conocemos a Cole por primera vez, está en una situación realmente mala, dijo Tan a EW. Tiene mala suerte. Es una especie de luchador de MMA acabado que solía ser un campeón, que solía creer en sí mismo, que solía tener muchas esperanzas en su carrera, y todo se fue por el desagüe. Es un lugar muy interesante para que un héroe comience, y creo que, a lo largo del viaje de Mortal Kombat y Cole descubriendo de dónde viene, te presentan a todos estos otros personajes y elementos icónicos que todos aman tanto. En el templo, Cole y los demás pasarán su tiempo entrenando para un torneo de alto riesgo para derrotar a los enemigos invasores de Outer World, que eventualmente conducirá a muchas peleas y, por primera vez, a muertes. El director Simon McCoy le dijo en broma al coordinador de especialistas Kyle Gardiner que creara las mejores secuencias de lucha jamás realizadas en una película, lo que generará algunas escenas de acción salpicadas de sangre. Es la cantidad de sangre, es la cantidad de rojo, es una interpretación de cómo se hace, explicó McCoy. Tuvimos muchas discusiones sobre cómo lograr el equilibrio correcto, así que hubo sangre y muertes. Y hubo sangre, fatalities y muertes. Hay algunos fatalities locos, agregó Tan, reforzando los comentarios de McCoy sobre la ejecución de las escenas de lucha. Hemos elegido un par de icónicos. Hay muchos movimientos característicos realmente geniales que verás, muchos huevos de Pascua que hemos introducido en la película, pero hay algunos fatalities realmente rudos que no puedo esperar para ver en la pantalla grande. Son brutales, hombre. Ellos, no se detienen. Warner Bros. Estrenará la nueva adaptación de acción en vivo de Mortal Kombat producida por James Wan en los cines y HBO Max simultáneamente el 16 de abril de 2021. El estreno de la película se reconsideró debido a la pandemia del coronavirus, COVID-19, que ha afectado a múltiples estudios y sus respectivos calendarios de lanzamiento.